Han pasado 10 años desde el trágico fallecimiento de Jenny Rivera. Sin embargo, la manera en que se suscitó el hecho sigue causando misterio hasta la actualidad. Tal es el caso de las fotos filtradas del pie de la diva de la banda en restos del avión donde murió. Pues muchas personas se siguen preguntando cuál es la verdad detrás de dichas imágenes, ya que son escalofriantes. Cabe recordar que el 9 de diciembre de 2012, Jenny Rivera murió luego de que el avión en el que viajaba con destino a Toluca, Estado de México, se estrelló en un poblado en Nuevo León, pues en la ciudad de Monterrey había ofrecido un concierto horas previas al terrible accidente. Al poco tiempo, la noticia corrió por todo el país y rápidamente en las redes sociales fueron filtradas fuertes fotos en las que aparecen presuntamente restos de la cantante. Aunque hasta el momento no se conoce quién fue el responsable de las presuntas fotos filtradas tras el accidente aéreo que sufrió la cantante de regional mexicano y que nuevamente han comenzado a circular en redes sociales. En su aniversario luctuoso fue su propio hermano Gustavo quien en una entrevista reveló la verdad detrás de ellas. De acuerdo con Gustavo Rivera, hermano de Jenny Rivera, la verdad sobre las fotos filtradas del pie de la diva de la banda en restos del avión donde murió son falsas, ya que él fue de las primeras personas en ser informada sobre la tragedia, por lo que se encargó de verificar el lugar del accidente con una cámara. La gente ha de pensar que fue envidioso o algo, pero yo no dejé que nadie viera a Jenny. Yo fui el único que pude hacer todo. Tengo las fotos y el video. Tengo todo. Nunca he hecho nada con eso, llegó a declarar Gustavo al programa Sale el Sol. Asimismo recalcó que dicho material no lo ha compartido con nadie, ni sus seres más cercanos han tenido acceso a las imágenes en donde se muestra la escena en que trágicamente murió Jenny Rivera y se muestra incluso su supuesto pie. Nadie lo ha visto, ni mis hijos lo han visto, ni mi esposa ni nadie. Eso lo tengo guardado en una caja fuerte en un banco. Nadie puede tocar eso, comentó.